La Cátedra Sarmientina es un ciclo de charlas, de debates, de talleres que viene realizándose en el museo desde el año 2002. Siempre se hace en el segundo semestre de cada año. Esta es la primera charla del año 2024. Cada año se elige un tema en el que se enmarcan las charlas de ese año. El tema que hemos elegido este año son los 150 años del fin del mandato presidencial de Domingo Faustino Sarmiento. Van a ser 10 charlas de acá hasta noviembre. Son más de 300 personas, ya han recibido el link para conectarse y va a ser grabada. Esta grabación también va a poder ser consultada en el canal de YouTube de Sí San Juan y también en el canal de YouTube de el Museo Casa Natal. Y el Ministerio de Educación va a usar este material como contraprestación por su apoyo, digamos, para llevarlas a los colegios y poder ser material de estudio también en los colegios que están a su cargo. Este ciclo de conferencias que adhiere a una actividad propia de la Universidad Nacional de San Juan, que es la Cátedra Sarmientina, ahora denominada el Legado Sarmiento, refiere a una pluralidad de temas que están vinculados con la enorme cantidad de campos en los cuales Sarmiento trabajó. En esta oportunidad, que es la primera conferencia del ciclo, vamos a referirnos a Sarmiento en su rol de intérprete de la Constitución Nacional, hacedor también de la Constitución Nacional, intérprete y ejecutor, luego como presidente. Tal vez lo más interesante, digamos, lo más interesante es observar cómo, tal vez con distinta fisonomía, esos problemas que eran parte de la Argentina en cierres, son problemas que se reeditan contemporáneamente, que generan grietas y enfrentamientos y choques ideológicos, modelos distintos, proyectos diversos, y cómo la Argentina, en definitiva, tenía algunas dudas, interrogantes, cuestiones a resolver en términos constitucionales, que aún hoy, a más de 160 años de la sanción de la Constitución, debe seguir afrontando. Es...